Continuamos aquí en el taller técnico de Oviedo y esta vez con la empresa Velux, con Miguel Ángel y con David. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola ya. Bueno, ¿qué tal os está pareciendo el evento del taller técnico aquí en Oviedo y la respuesta del público? Porque habéis estado hace un momentito, hemos tenido la pausa café, se acerca mucha gente al stand. Pues mira, estoy muy sorprendido por la asistencia, muchísimo público. Y encima todos muy atentos. Y bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de estar aquí con vosotros, presentando nuestros productos. Bueno, David, para aquellas personas que no conozcan la firma Velux exactamente a qué se dedica, ¿nos puedes hacer una pequeñita introducción? Sí, claro, por supuesto. Nosotros somos una compañía de origen danés con presencia en más de 40 países y nos dedicamos a comercializar soluciones para la iluminación natural y ventilación natural a través del tejado. Vendemos ventanas para tejado, sobre todo en búsqueda del confort de la vivienda y de la salud de las personas que habitan en ella. Estamos en todo el territorio nacional, llevamos más de 40 años aquí en España y 75 años en todo el mundo. Bueno, Miguel Ángel, ¿y qué nos puedes dar unas pequeñas pinceladas de aquellos productos que vas a presentar esta tarde en tu ponencia? Bueno, vemos que habéis traído distintos tipos de ventana, sí. A ver si los puede captar el cámara. ¿Nos vas explicando un poquito? Sí, en lo que hemos presentado, vamos a presentar, es la reforma de una vivienda. Entonces, en esa reforma de la vivienda tenemos varias partes en las que nosotros influenciamos, como son la cubierta, en la cual colocamos las ventanas de cubierta inclinada tradicionales, y que veis aquí, en este caso son ventanas, como podéis ver, acabadas en blanco, con triple cristal, con cámara de acero inoxidable, con gas, y como las tendencias que hay ahora, que son las ventanas pintadas en blanco, ya que todos los ambientes piden mucha luz. En otro lado de la vivienda también tenemos un porche o una entrada. En este caso, en esa vivienda, ese porche es de cubierta plana y presentamos hoy la ventana de cubierta plana que podéis ver aquí, que tiene un cuerpo destruido, un triple acristalamiento, también con gas, y una última capa con un cristal templado. Todo ello es vividero, movible y que viene con unos mandos con domótica que pueden hacer que la ventana abra y cierra sin que el cliente actúe en ella. También trae un sensor de lluvia que si lloviese cerraría la ventana automáticamente. Y bueno, y tiene unos grandes coeficientes térmicos de aislamiento, por supuesto. ¿Y el último tipo de ventana que vemos allí al fondo? No, aquella ventana es igual que esta, la hemos traído para que la vieran por dentro y por fuera. Y en esta queremos enseñar cómo por fuera nuestras ventanas llevan una perfilería que si os fijáis, lleva unos perfiles que evitan que la posible entrada de agua por los perfiles. También llevan unos materiales especiales termoplásticos que hacen la ventana más caliente para tener un mayor confort dentro de la vivienda. Y evidentemente hay varios acristalamientos y dentro de esos acristalamientos unos cristales verdean más que otros dependiendo de la orientación en que se coloque la ventana. Igual que esas gafas de nuestros mayores que verdeaban, ¿os acordáis? Pues viene a ser un poco esa idea. Bueno, miento, también tenemos que añadir otro producto que es un tubo solar que hemos colocado en un baño para dar luz a un lugar que evidentemente no puede estar pegado al exterior para que la gente no vea a las personas duchándose. Entonces, con ese tubo, que entra la luz por un tubo, pues se ilumina esa zona de baño. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, David. Y bueno, ya saben, si necesitan una ventana de gran calidad o para transitar, ya saben, pueden contar con la firma Velux. Aquí estamos.